Y dime, ¿qué le hacen a los que incumplen la cuarentena en tu país? Pues verás. ¡No debo salir de casa! ¡No debo salir de casa! ¿Estás escuchando? ¡No hay que salir de casa! ¡Fuerte! Encerrado estoy y me activo a la comisaría. ¡No debo salir de casa! ¡No debo salir de casa! ¡No debo salir de casa! Pero al menos, en tu familia nadie enloqueció, ¿verdad? No exactamente. ¡Sáquenme de aquí! Phantom Requiem for the Phantom es un anime interesante. Con una premisa sencilla pudo generar muchas emociones en la gente que lo vio. El anime hizo con sus 26 episodios lo que Mirai Nikki no pudo hacer: saber contar y desarrollar una historia de inicio a fin. Ya hice un video hablando sobre sus aspectos positivos y negativos. Lo encontrarán en la descripción o en la tarjeta de la parte superior derecha. El día de hoy haré un video de curiosidades que noté viendo el anime e indagando en internet. Y para mi sorpresa, no eran pocos datos. Comencemos. 1. Phantom Requiem for the Phantom está basado en un videojuego elaborado por Nitro Plus. 2. Phantom Requiem for the Phantom fue el primer videojuego hecho por Nitro Plus, y para sorpresa de esta compañía, el videojuego fue todo un éxito. 3. Phantom Requiem for the Phantom es uno de los pocos juegos de Nitro Plus que no contienen elementos sobrenaturales como reanimación de muertos o viajes en el tiempo. 4. Por si es que se lo preguntan, Nitro Plus fue responsable de títulos como Saya no Uta, Kikokugoi, The Cyber Slayer, Chaos Head o el videojuego de Ultigrown, ya que, como sabrán, este último es un anime original. 5. Phantom Requiem for the Phantom es uno de los pocos juegos de Nitro Plus que pudo ser adaptado al anime. 6. El anime se llama Phantom Requiem for the Phantom, pero el videojuego se llama Phantom of Inferno. 7. El videojuego como tal fue adaptado en 3 OVAs antes de que se hiciera la serie anime. 8. Las OVAs fueron hechas por Earthcrate y el legendario estudio KSS. A este estudio le debemos las OVAs de Alita, Ángel de Combate, Fire Emblem, Golden Boy y Guardian Hearts. Por cierto, es algo complicado encontrar las OVAs hoy en día. 9. El videojuego fue lanzado para PC, PlayStation 2 y Xbox 360. 10. Al principio, el videojuego no contenía diálogos, pero sí escenas sugerentes. Posteriormente se le incluirían diálogos y algunos elementos más como un nuevo final, pero se eliminaron varias escenas sugerentes. ¡Por un demonio, lo que faltaba! 11. De todas las versiones que salieron del videojuego, la más radical, por así decirlo, fue la de Xbox 360, porque esta versión cambió el aspecto de los personajes por la que vimos en el anime. Esto debido a la gran aceptación que tuvo el mismo durante su emisión. 12. La versión de Xbox 360 iba a salir en 2011, pero debido a cierto incidente tuvo que posponerse para 2012. A estas alturas ya saben a qué incidente me refiero. 13. El anime fue hecho por el estudio B-Train, responsable de animes como El Cazador de la Bruja, la primera temporada de Medabots, Noir y Matlax. 14. El anime se emitió en el año 2009, año en el que tuvimos obras como Fairy Tail, Pandora Hearts, Bakemonogatari y Tokyo Magnitude 8.0. 15. Mientras emitía el anime, Nitro Plus sacó a la venta un manga inspirado más que nada en el anime, el cual consta de 3 volúmenes. 16. La edad de Ain es todo un misterio. No sabemos exactamente cuántos años tenía durante los primeros días de entrenamiento con Reiji, ni mucho menos cuántos años cumplió luego del ascenso de Reiji en Infierno. La edad que se nos estima es de 14 a 15 años. 17. Tanto anime como videojuego y OVA tienen marcadas diferencias en cuanto a la historia. Mientras que en el anime se nos menciona que Ain no tiene familia, en la OVA se nos menciona que tiene un hermano en su villa natal allá en Mongolia. En el videojuego se menciona que Ain acabó en un burdel que explotaba mujeres jóvenes. En el anime se menciona que el maestro Sight la adoptó desde que era pequeña.
18. Irónicamente, Reggie tenía intenciones de recuperar su pasado durante toda la primera parte del anime, pero cuando recupera sus recuerdos, deja de lado el sentimiento por recuperar su pasado. Bueno, ya todos sabemos el porqué, pero igual quería mencionarlo. 19. Creo que este dato está de más, pero lo mencionaré por si acaso. El maestro Sight es alemán, y una prueba de ello es el nombre que les da a los tres principales Phantoms, Aim, Subai y Drake. Estos nombres significan 1, 2 y 3 en alemán. Paradójicamente, cada número representa la aparición de un Phantom en el anime. 20. De todos los personajes, Cal es la persona que más cambios tuvo en el time skip de la historia. Pasó de ser una niña a una mujer madura en 2 años y medio. Pero no se hagan ilusiones, ella sigue siendo ilegal, ya que cuando conoció a Reggie, se mencionó que ella tenía 14 años. 21. Este es uno de los pocos animes donde la historia se desarrolla en un lugar que no es ni Japón feudal, ni algún lugar mágico o relacionado al mundo medieval de los isekais. ¡No! ¡Maldición! No se pongan así, ya les avisé con tiempo. En su lugar, el anime desarrolla su historia en el país donde beber detergente es una buena opción contra el COVID-19, al menos durante la primera parte de la historia. 22. Este es uno de los poquísimos animes que hacen referencia a Latinoamérica, pues al iniciar la segunda parte de la historia, Reggie menciona que junto a Ain fue de Estados Unidos a México, y de allí bajaron todo el continente hasta llegar a Perú, y posteriormente se embarcaron a Islas Palau y Filipinas para finalmente llegar a Japón. 23. La mayoría de los títulos de cada episodio tiene solo una palabra. Generalmente, esta hace referencia a un elemento que se ve en el episodio, ya sea real o figurativamente. 24. El título del episodio 7 es el único que contiene un artículo. El título del episodio 8 es el único en tener dos palabras. Y el título del episodio final es solo un nombre, en este caso, Ain. 25. El final del anime es algo misterioso. Primero, porque nunca se revela quién fue el asesino de Reggie, o si es que este tenía vínculos con el grupo Godo o lo que quedaba de Inferno. Asimismo, muchos fans teorizan que Ain sigue viva, pero que solo quedó en trance al ver el cadáver de Reggie. Sin embargo, y es la teoría que muchos apoyan, es que ella ingirió las hojas de aquella flor que se mostró en los minutos finales, ya que esta flor es una oxitropis, una flor famosa por sus propiedades tóxicas, o sea, Ain murió a voluntad propia. 26. Según el maestro Sight, Ain era la Phantom perfecta, y tanto Reggie como Cal eran Phantoms experimentales. Esto se debe a que Ain perdió parte de sus recuerdos y prácticamente ya no tenía sentimientos, cosa que no pasa con Reggie y Cal, y también porque era la consentida del maestro Sight. 27. A pesar de tener familia, Reggie solo se contactó con ellos una vez, y fue cuando Claudia McConnen le hizo recordar su pasado. 28. Claudia McConnen es la única integrante de Inferno cuyo pasado fue mencionado en la serie. 29. Lizzie Garland e Isaac Wismel fueron los únicos integrantes de Inferno afroamericanos. 30. Irónicamente, Lizzie Garland desconfiaba demasiado en Reggie antes, durante y después de su ascenso en Inferno, pero posteriormente se hizo su compañera y mentora. 31. Mio Fujieda es la única compañera de Reggie y Ain que sabe la verdad sobre ellos como Phantoms. 32. El orden de creación de los Phantoms fue el siguiente, primero Ain, luego Reggie y luego Cal. Sin embargo, el orden de sus muertes fue el siguiente, primero Cal, luego Reggie y luego Ain. 33. La relación de Cal y Reggie es similar a la que se vio en la película El Perfecto Asesino con Leon y Matilda. En ambas historias, el personaje principal se mete en problemas por ayudar a una niña y esta a su vez empieza a querer a su protector. La diferencia es que Reggie terminó matando a Cal. 34. Reggie fue la única persona que pudo enfrentarse a Ain y sobrevivir en el intento, antes de siquiera convertirse en Phantom. El factor suerte fue fundamental. 35. No se sabe al día de hoy si la familia de Reggie hizo algo antes su desaparición. Lo más probable es que Inferno les haya mentido, aunque esto es poco probable. 36.
Las máscaras de los Phantoms son las mismas máscaras que usualmente se ven en las óperas. Esto porque, como algunos habrán notado, el maestro Sight era un apasionado a estas obras. 37. No se sabe si las chicas que el maestro Sight usó al final del anime como nuevos Phantoms fueron huérfanas que él adoptó o si, al igual que Reiji, fueron chicas a las que les lavó el cerebro. 38. Raymond Maguire es el único integrante de Inferno que no murió. 39. Reiji es el único Phantom masculino. 40. Si Inferno acabó con Reiji y Jane, significaría que Phantom Wrecking for the Phantom se sumaría a la lista de animes donde el villano gana, ya que al fin y al cabo, Inferno decidió acabar con Reiji y Jane luego de ciertos eventos en Los Ángeles y en Japón. 41. El capítulo final mostró por primera y única vez a Jane sonriendo de manera natural. 42. Reiji tuvo como seiyu a Miyu Irino, voz de Yuichiro de Owari no Seraph, Shouya Ishida de Koe no Katachi y Kageyama Ritsu de Mob Psycho 100. 43. Ain tuvo como seiyu a Ayahi Takagaki, voz de Jade en Ouseki no Kuni y Mina en Overlord y Dirieri en Nanatsu no Taizai. 44. Kal tuvo como seiyu a Miyuki Sawashiro, voz de 7 de Princess Principal, Saeko Busuhima de High School of the Dead, Touko Fukawa de Danganronpa, Izuna de No Game No Life, Kousuke Kira de Bitoon, Hanako Koyanagi de Wotaku Nikoi, las chicas Momobami de Kakegurui y Ken Robbins de Kaleido Star. 45. Claudia Makonnen tuvo como seiyu a la legendaria Aya Isakawa, voz de Ami Mizuno de Sailor Moon. 46. El primer opening y segundo ending corrieron a cargo de Kokia, responsable de algunos openings de Brickblade y el ending de la película Punto Hack, Sekai no Mukouni. 47. El primer ending y segundo opening corrieron a cargo de Ali Project, responsable del opening de Another y el opening de Noir. 48. Según pude investigar en internet, el videojuego de Phantom Wrecking for the Phantom tiene varios finales, pero uno de ellos fue adaptado al anime, y me refiero al final de Ain. Este se desarrolla de la misma forma que vimos en el anime, con la diferencia de que en este final ni Reiji ni Ain mueren. Ain recupera sus recuerdos y se queda feliz con Reiji. 49. Otro final visto en el videojuego es el final de Cal. En este final, las cosas ocurren casi de la misma forma que se vio al final del anime. La diferencia radica en que cuando Cal se va a enfrentar a Reiji, Ain interfiere y pelea con Cal para que Reiji detenga el tajo de cuchillo que Ain estaba dirigiendo hacia Cal. Cal se sorprende y perdona a Reiji por abandonarla. Luego vendrían los mafiosos de Godo y eventualmente las chicas del maestro Sight. Ain pelea con los de Godo y Cal y Reiji con las chicas de Sight. En el proceso, Cal confiesa sentirse atraída por Reiji y casi hacen el delicioso hasta que Sight retiene a Reiji y lo usa como cebo para matar a Cal. Cuando esta iba a ser asesinada, Ain aparece y mata a Sight, pero su lucha con los de Godo la dejó muy herida y muere en brazos de Cal. Tiempo después, ella y Reiji forjan una relación muy sentimental, se hacen llamar Phantoms y deciden irse a un pueblo, presumiblemente de México, a crear una banda criminal y proteger a dicho pueblo. 50. Último, pero no menos importante, hay otro final en el videojuego. Este es el final de Mio. Aquí las cosas cambian radicalmente. Al igual que los finales anteriores, cuando los tres Phantoms se reúnen en la iglesia, comienzan a pelear hasta que descubren que el grupo de Godo y el grupo de Sight están afuera de la iglesia y ambos pelean mutuamente por ver quién es el primero que acaba con los Phantoms. El trío hace una tregua y se enfrentan con los mafiosos hasta que Mio interviene y escapa con Reiji. Shiga los acompaña y, a pesar de que fue uno de los principales sujetos que quería matar a Reiji y compañía, este es protegido por Reiji y desafortunadamente muere protegiendo a Mio, a quien le dice que no confíe en Reiji. Cuando las cosas se calman, Cal mata a Sight y, al ver que Mio amaba a Reiji, ella le dice a Reiji y Ain que los dejará vivir por ahora. Mio vuelve a casa luego de platicar con Reiji y este visita a su padre, a quien asesina por negarse a volver con Mio y por querer seguir siendo un yakuza a costa de la felicidad de su hija. Al final, Mio está presente en la tumba de su padre, viendo con optimismo el cielo mientras que Reiji y Jane la observan a lo lejos. Obviamente, Reiji nunca le mencionó esto a Mio, y como es predecible, Reiji y Jane son los más buscados por lo que queda del grupo Godo.
Vaya, fueron varias curiosidades. Y eso que hay más si uno ve el anime, juega el videojuego original o el remake, o si es que se llega a ver las OVAs. Bueno, con este video me conformo. Y no, no esperen una segunda parte, porque las OVAs son complicadas de hallar y el videojuego original igual, a menos que vivas en Japón, pero no tengo ni ganas ni dinero, por ahora. Bueno, eso sería todo por esta ocasión. No olviden likear el video, suscribirse, compartir el video, seguirme en las redes sociales y activar la campanita. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima.